Bueno, bienvenidos. Estamos aquí tratando de solucionar este práctico 4. Primero vamos a cargar los layers siguientes. Vamos por este Student IG1 Nacional. Student IG1. Nacional, state, luego en QStar el sales o sales, aquí está QStar, aquí está sales, y luego UCities o UCities, ¿dónde están? Aquí está, ese es el de las ciudades, y luego US height. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Dice, se necesita saber en qué ciudades tienen más de 40.000 habitantes y que están en los estados donde tuvieron bajas ventas y altas ventas. Hay que crear 4 intervalos, elegir el menor y el mayor intervalo. Y están a 1.500 metros de la Interestatal 80. Con este planteamiento responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son esas ciudades? ¿Ok? Entonces, primero vamos a hallar las ciudades que tienen más de 40.000 habitantes. Aquí tenemos el layer de ciudades. Es una consulta por atributo. Cities, bien. Y la población está aquí. Mayor a 40.000. Ok, ahí tenemos todas las ciudades que tienen mayor a 40.000 habitantes. Vamos a crear con esta selección un nuevo layer. Le ponemos ahí cities mayor cities mayor a 40.000 habitantes. ¿Ya? 40.000 habitantes. Ahora que están en los estados donde tuvieron bajas ventas y altas ventas. Bueno, eso de bajas y altas ventas. Entonces, aquí están los estados y aquí están las altas y bajas ventas. Entonces, necesitamos nosotros ver la tabla. Aquí tenemos el total de ventas. Aquí tenemos la abreviatura del estado. Y acá vamos a tener nosotros los estados con todos sus datos, ¿no? Y en uno de estos campos tenemos nosotros la abreviatura del estado, que coincide con lo que teníamos en la tabla sales. Entonces vamos a hacer un join. A la tabla state, ahí está de aquí. Vamos a hacer un join con sales. Entonces aquí elegimos cuál es el campo de la tabla sales, el campo que se va a unir, se relaciona con la tabla sales, que es esta, ¿no? Este IBR, ¿no? Y automáticamente ese este IBR, ¿no?, sabe que pertenece a state. Entonces aquí tenemos la tabla sales que se va a unir, se va a juntar con la tabla state a través del campo state IBR. Ok, ya la tenemos. Entonces aquí en state tenemos los campos de la tabla sales. Aquí está. Ahora ya con esto podemos hacer nosotros las propiedades de la tabla. Aquí donde dice quantities. Y aquí elegimos total.
Hay cuatro o cinco intervalos según las condiciones. Nos pide cuatro intervalos. Entonces, ponemos así, cuatro, le damos a aceptar. Ya tenemos los intervalos. Ahora lo que nos pide es que tengamos solamente el menor y el mayor intervalo. Este grupo, entonces, esta es una consulta, un atributo de la tabla state. Y aquí vamos a usar total, que tiene que ser menor o igual a esta, ¿no? Cantidad. Tengo 44,288,31. Entonces, por ese lado, ya tenemos esto. Y necesitamos también rango mayor, que sería con total igual, que sea mayor o igual a la menor cota de, ¿no?, esta cuarta categoría, que sería 41 98 6607. ¿No? Tiene que ser un OR porque vamos a obtener todos los valores de acuerdo a esta expresión lógica o estos otros valores. No puede ser un AND porque estaríamos diciendo que queremos todos los valores que cumplan ambas condiciones. En realidad, aquí tenemos solamente dos valores, donde uno va a cumplir una condición y otro va a cumplir otra condición. Ok. Aquí tenemos los estados que cumplen esa condición. Bien, pero no nos sirve de mucho. Vamos a crear una nueva selección de esto. Y que hemos creado una nueva selección. Vamos a quitar un ratito. Seleccionar uno para ver cómo está. Aparentemente está bien. De todos modos, vamos a volver a hacer la consulta para comprobar. 24. Vamos a ver. 24. Muy bien. Entonces, estas son los estados del mayor y menor intervalo. De ventas, de total. Muy bien, entonces ya tenemos los estados con el mayor y menor intervalo. Tenemos también las ciudades con mayor, más de 40.000 habitantes. Ahora necesitamos saber, dice aquí, ciudades que tienen más de 40.000 y que están en los estados donde tuvieron bajas ventas y altas ventas y están a 1.500 metros de la Interestatal 80. Entonces, vamos a ver las ciudades que están a 1.500 metros de la Interestatal 80. Se nos faltaría, ¿no? Y también nos falta algo importante. Nos falta obtener las ciudades que pertenecen a los estados con altas y bajas ventas. Bueno, entonces procedamos. Primero vamos a quitar la selección. Luego vamos a coger la selección por locación. En este caso queremos las ciudades, de las ciudades que tienen 40.000 habitantes, queremos solo estas ciudades que están en las ciudades que tienen mayor y menor intervalo. Entonces, la intersección de estas nos va a dar solo las ciudades dentro de estos estados. Es ok. Ahí está. Fíjense cómo
Tenemos acá todas las ciudades dentro de estos estados que están más, que están con el color específico. Muy bien, ahí vamos a irnos acá, bueno, porque son las ciudades las que nos interesan, y vamos a crear un nuevo layer con esta selección. Entonces, ciudades con 40.000 habitantes. Y las y bajas ventas. ¿Okay? Muy bien. Ya tenemos eso. Ahora lo que nos falta es esto de acá. Ciudades que están a 1500 metros de la Internet Total 80. ¿Dónde está la Internet Total 80? La Internet Total 80 está en la tabla height. Entonces vamos a hacer una selección por atributo de este. Ahí. Vamos a cambiar esto a height de route, ruta. Y acá vamos a buscar la Interintatal 80. Que sea igual a Interintatal 80. Ok, ahí está. Entonces aquí de la tabla. Okay, vamos a grabar esta selección. Aquí vamos a poner ese height igual a state 80. Okay. Entonces ya tenemos. Hacemos una selección para comprobar. Ahí está la internet tal 80 que cruza prácticamente el continente, ¿no? Bueno, ahora lo que necesitamos es hacer una selección, de las ciudades que tienen 40.000 habitantes, tienen altas y bajas ventas y que están a 150 metros de la Interintatal 80. ¿Sí? 1500, 1500, así aquí está, 500 metros de Interintatal 80. Entonces, todas las ciudades que están a 1500 metros de esta Interintatal 80, aquí tenemos, le damos OK. Ahí está. Entonces, de aquí, vamos a ver la tabla, ha seleccionado 9 de las 432. ¿Está? Vamos a crear un nuevo layer con esta selección, que esta va a ser ya la respuesta altas y bajas ventas a 1500 de 80. Sería la respuesta final. Bueno, resuelto la pregunta 1. Vamos a la inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso B. Ok, aquí nos pregunta cuáles son los estados, no las ciudades, que son interceptados por la carretera y Internet Total 80 y que tuvieron bajas y altas ventas. Bueno, esto ya es más fácil porque tenemos aquí todo lo que necesitamos. Tenemos la Interintatal 80 y tenemos los estados. Okay, están acá. Entonces nos pregunta los estados que tuvieron altas y bajas ventas. Aquí están estados con mayor y menor intervalo. Y acá exactamente sí. Interintatal 80. Tenemos que buscar la intersección. Damos OK. Ahí están. Esos son todos los estados con altas y bajas ventas. Entonces aquí. Hacemos un clic derecho. Open Table Attribute.
Eso sería todo.